Hola, hola, bienvenidos a mi canal Las Recetas de Anita. Hoy les traigo una rica receta de un cóctel de camarones. Espero les guste y los invito a ver el paso a paso. Ya los tengo limpios. Aquí tengo una libra de camarones que vienen siendo como de 22 a 24 camarones. Vamos a ocuparlo. Yo estoy ocupándolos así de grandes. ¿Okay? Ya los tengo limpios, pero los tengo en la refri por mientras hago todo lo que tengo que hacer. Aquí tengo medio chile verde picado, medio chile rojo picado. Vamos a picar de 2 a 3 tomates. Tengo aquí el jugo de 3 limones, que es media taza de jugo de limón que vamos a ocupar. Vamos a ocupar un aguacate. Vamos a ocupar el jugo de naranja, una taza. Vamos a ocupar pepino. Esto es al gusto de lo que ustedes o la cantidad que ustedes vayan a hacer. Un chile jalapeño. Yo agarré, partí la mitad de una cebolla grande y la cuarta parte la piqué y la otra cuarta parte se la voy a echar a las conchas de los camarones. Vamos a echarle una ramita de apio. Voy a prender el fuego. Aquí tengo las cáscaras de camarones que le quité cuando limpié los camarones. ¿Okay? Voy a echarle un sobrecito de sazón de camarón para que agarre más gusto. Vamos a ocupar salsa Perry, ketchup, 2 tazas de ketchup. Vamos a echar jugo Maggi, una cucharadita, ya casi no tengo. Pimienta, es una media cucharadita o al gusto de que ustedes quieran. Bello. Yo no exprimí esta otra naranja. La dejé ahí. Bueno, vamos a esperar que hierva las conchas de camarones para después enseñarles el otro procedimiento que vamos a el pepino lo vamos a pelar. ¿Ven? Si ustedes quieren, lo dejan con semillas y si no, se las quitan. Yo se las voy a quitar. Quitar todo esto de aquí para que ustedes vean. Hacer aquí. ¿Ven? Si ustedes quieren, y si el pepino es orgánico, mucho mejor, porque así le pueden dejar la semillita. Pero como ustedes saben, que aquí estos pepinos, los orgánicos valen un dineral.
¿Ven? Entonces vamos a agarrarlo y lo vamos a partir así. Dependiendo cuánto ustedes vayan a hacer. Ok, aquí tengo como 3 tazas de agua. Le eché un poquitito, como media cucharadita de sal. Apago el fuego. Bajo y agrego los camarones. Ya tengo el fuego apagado, solo vamos a dejar que se cocine en el agua caliente que tenemos aquí. ¿Okay? ¿Ven? ¿Para qué hago esto? Para que no se hagan chiquitos. ¿Ven? Ahí lo dejamos unos de 3 a 4 minutos. Después lo sacamos y lo echamos en hielo, pero mi refri no sé qué pasó, no se descongeló, pero aquí tengo agua bien fría. Todavía tengo un pedacito de hielo, mira. Pero tiene que ser en hielo para que le quite inmediatamente el calor que tiene el camarón. Dejamos unos 4 minutitos ahí y regreso. ¿Ok? Ahora vamos a echarlos aquí. Los voy a echar en agua fría, pero tiene que ser en hielo. Creo que se me quedó la refri abierta. Y la agüita no la vamos a botar porque la vamos a necesitar. ¿Ven qué les digo? El camarón no se hizo chiquito, mírenlo. Esto es para que se enfríe inmediatamente, que no se siga cocinando el camarón. Ya, ya no hay nada. Bien. Para que no se siga cocinando el camarón. O yo le boto esa agua porque no quiero que siga con esa agua. Bueno, mis amores, ya aquí ya tengo todo bien picadito. Aquí tengo 2 cucharadas de salsa Perry y 1 cucharada de jugo Maggi. Aquí tenemos la pimienta. Yo aquí ya, para ir desocupando, aquí tengo la cebolla con el jugo de naranja. Es 1/4 de cebolla, es dependiendo si ustedes les gusta más la cebolla, pues le pueden echar más cebolla. Si no le gusta mucho la cebolla, pues le echan un poquito nada más. Voy a quitar todo esto. Bueno, ya se lo voy a ir echando de una vez para que me vaya desocupando todo esto aquí. Ahí está, mira. Solo voy a agregarle 2 tomates, pero es al gusto. Aquí tengo la media taza de jugo de limón. Voy a revolver bien esto.
Aquí tengo las dos tazas de ketchup. Vamos a revolverlo. Vamos a integrarla bien. Vamos a ocupar también dos tazas de jugo del caldito que nos quedó de lo que hicimos, donde precocimos los camarones. Esto también lo pueden hacer con camarones cocidos, pero muy chiquititos. Aquí tengo yo un chile jalapeño. Le quité todas las semillas porque no me gusta mucho el chile. Solo es para que le dé ese saborcito. Ven, vamos a echarle el chile verde, el chile rojo, el pepino. Vamos a revolver bien esto. Esto no lo vamos a comer inmediatamente, por lo menos tenemos que dejarlo unas 2 horas reposando en la refri para que agarre ese sabor a todo, ¿ok? El tomate. Chile jalapeño. Y aquí tenemos picado los camarones. Este traste muy chiquito, voy a agregarle todos los camarones. Vamos a ver si cabe. Ahí está, pero no me va a caber el caldo de camarones que hicimos, así que lo voy a pasar en otra. Ven, ya lo paso aquí. Vamos a remover. Voy a echarle las 2 tazas. Una. Y 2. Vamos a revolverlo bien esto. Ven. Aquí está. Hoy aquí le vamos a probarlo como está de sal. Ay, qué rico está esto. Vamos a echarle. Así, miren. La puntita de la cuchara. Miren qué rico. Entonces yo lo voy a sacar. Aquí se graba a la pura cepa. Ven. Vamos a revolver el aguacate. ¿Ven? Creo que lo hice muy chiquito. Es muy grande. Pero ustedes lo pueden hacer más chiquito. Ahora le voy a echar la mitad de aguacate. Y así nos queda. Voy a probar. Mmm. Qué rico está esto. Acuérdense, solo le eché 2 tomates. Si ustedes quieren echarle más, pues
ya es decisión de ustedes. Guarden la semilla de aguacate, porque la semilla de aguacate se la voy, ya muy pronto les voy a hacer el video del aceite de aguacate para el cabello y para los dolores en el cuerpo. Yo siempre guardo todas las semillas porque también las pueden rayar y echarle encima la comida. A veces nosotros no sabemos lo que estamos botando, porque hacemos, cortamos, botamos, más no sabiendo que esto es para el estrés. Hacerse un tecito de semilla de aguacate es bueno para el estrés, bueno, para muchas cosas, mis amores. Bueno, voy a buscar algo aquí para... Miren qué rico. Los camarones yo los partí en tres pedazos. Miren qué rico. Vamos a buscar unos camaroncitos aquí para ponérselos aquí encima. Sacarle un poquito aquí para poner los camarones aquí. Miren qué rico. Poner esto aquí. Vamos a armar el plato. Ok. Miren. Vamos a poner este aquí. Espérense, lo voy a mojar mejor. Vamos a echarle un poquito de jugo. ¿Ven? Este lo voy a poner aquí arriba. Aquí así. Y este otro aquí. Aquí así. Voy a poner acá. Y esta va con una galletita de soda. Miren, ¿qué les parece? ¿No está rico? Bueno. Nuestro cóctel de camarones. Algo que se me había olvidado, que hay que echarle unas tres ramitas, o de tres a cuatro ramitas de cilantro. Este le vamos a echar aquí así arriba. Y la otra se la vamos a echar a la preparación que hicimos, ¿ok? Bueno, mis amores, yo espero que les guste. Se suscriban a mi canal, me regalen un dedito arriba, compartan mi video si les gusta y hasta el próximo video.